Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Muy buenas noches para todos. Aquí arrancamos una edición imperdible. Unos minutitos antes, 19:55, ya estamos en vivo con 17 grados, 9 décimas de temperatura. Estamos tan ansiosos por opinar, por informar, por ya anticiparnos a lo que puede llegar a ser el futuro de los equipos rosarinos que obviamente arrancamos antes para estar con toda la información y obviamente con la opinión de Central y de Newell's, de la derrota de Newell's, muy dolorosa en el día de hoy, una derrota que caló hondo en el hincha rojinegro, y la victoria de Central, que al mismo tiempo lo dejó afuera de otro torneo. Se quedó fuera de la Copa Argentina, se quedó fuera de la Copa de la Superliga, está ahí, prendido con alfileres de la Copa Libertadores de América, teniendo chances todavía, pero bueno. Tiene que ganar los partidos y obviamente con esta final con Boca que lo tiene allí en mente al técnico y a los jugadores. Así que hay mucho para opinar, hay mucho para analizar, hay muchas imágenes, una cobertura hace un ratito en el Coloso con imágenes no solamente del partido sino con palabras de protagonistas y con la hinchada de Newell's o a un sector de la hinchada de Newell's con cánticos, con insultos y demás. Porque viene bastante caliente la cosa. Así que ya arranco, hoy atacamos con todo, atacamos con todo el equipo, se va a sumar en unos minutitos nada más el Tati Busto Montoya, que está llegando, porque estuvo dirigiendo hasta hace un rato la primera local de Central Córdoba, pero tengo a Petaco Carbonari, al Indio Fagiani, a Julián Martín y a Javier Siño. ¿Cómo andan, muchachos? Hola, ¿todo bien? Buenas, todo bien. Hola, hola, ¿qué tal? Lo veo al Indio haciendo cuentas, me parece que está haciendo cuentas de los números. Que ha dejado esta campaña de Vidoglio. Lo veo. Nombres llegan. ¿Llegan nombres? Sí, jugadores, refuerzos. Pero yo veo ahí al Indio haciendo muchas cuentas. Julián, rápidamente, podemos hacer tablas y demás. Una cuenta rápida, 5, 5 y 5, Vidoglio. Claro, ganó 5, empató 5, perdió 5. Uh-huh. Mediocre, se puede decir, la gestión de Vidoglio, que creo hoy finalmente sí llegó a su final, porque creo que no encuentra respuestas en estos jugadores, eliminado de la Copa de la Superliga. Acá está, la placa, mírala, Juli. A ver la placa. Con los datos de Vidoglio, tenemos a Vidoglio allí, ahí lo tenés. Dirigió 15 partidos, como decíamos recién, 2 en Superliga, 1 en Copa Argentina y 2 en esta Copa de la Superliga. Ganó 5, empató 5, perdió 5, sacó 20 de 45, es floja la campaña. Y decía yo, creo que sí, finalmente se despejaron todas las dudas hoy acerca de su continuidad, porque se venía hablando, ¿no? ¿Qué pasa si Newell's no consigue contratar un nuevo entrenador? Vidoglio continuando en la Copa de la Superliga, siendo protagonista. Bueno, eso no pasó. No. Hoy quedó eliminado. Y por cómo le responde este plantel a Vidoglio, yo imagino y creo, ya está confirmado que no tiene ninguna chance de seguir al frente. Sí, se lo preguntamos porque en la conferencia, en un rato lo vamos a escuchar. Sí. Algo que el Indio anticipó ya hace bastante, porque el Indio no lo veía a Vidoglio con posibilidad de levantarlo al equipo. Bueno, finalmente no se dio, quedó fuera de la Copa Argentina, un partido terrible. Y en este caso también, mano a mano, con un hombre de menos, con un rival directo por el promedio, ganando 1-0 con diferencia numérica, obviamente en lo que es la cantidad de jugadores en cancha. Bueno, Indio, ¿se dio algo de lo que vos te imaginabas que podía llegar a pasar? Esto de, bueno, un partido más, dos más, y después se termina yendo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí. Sí, es así. O sea, lo que mal empieza, mal termina. O sea, yo dije desde el primer momento, no era un técnico capacitado para Newell's, porque se veía que cuando los jugadores le empiecen a pedir concepto, no lo iba a tener. No los tiene, no tiene concepto. Yo soy entrenador recibido, pero no ejerzo porque tengo que aprender. Te tenés que perfeccionar. Fue un papelón táctico, Indio, con un hombre más. Habiendo ganado de visitante, ganando 1-0, que el otro equipo te dé vuelta a la historia, te haga 3 goles, tácticamente fue un papelón. Lo repito de vuelta. Si lo del equipo también. Si vos tenés una Ferrari, no le podés poner gasoil. La Ferrari no la tiene. No, vos tenés una Ferrari, el equipo de primera división dirigir primera división es una Ferrari. No le podés poner gasoil. Sí. No estoy tan de acuerdo con la Ferrari, pero bueno. Claro, sí. Pero lo hace entiendo. Newell's es la Ferrari para el Indio. Claro. Y todos los equipos de primera división, por ahí, al tener la posibilidad de dirigir. Ya voy a Vidoglio, vamos a Vidoglio, dale. Desde lo táctico, ¿cuál es el análisis y la autocrítica que quizás puedas hacer? Desde lo táctico, obviamente que
soy totalmente responsable, pero repito, ellos tácticamente se desordenado. En el segundo gol, el que viene con la pelota es el central, que llegó a esta posición de remate. Empezaron a jugar con mucha gente arriba, porque esta es una llave en donde es a ganar o morir. Entonces arriesgaron lo que tenían que arriesgar y nosotros desde lo táctico no supimos controlar, ¿no es cierto?, ese desorden que ellos proponían. Por eso propusimos el ingreso de un volante más, fresco, dinámico, como Aníbal, la entrada de delanteros para ver si nosotros podíamos tener la pelota un poco más arriba y ganar la espalda de ellos porque estaban muy adelantados, pero bueno, no le pudimos encontrar la vuelta. Teniendo en cuenta lo que pasó hoy, ¿puede ser que hayas tomado alguna decisión vos, viendo que el plantel parece no responderte? Yo creo que ese tema siempre fue muy claro. Los directivos ya hace varias semanas que están diciendo que están hablando con otro entrenador y también los directivos dijeron que yo iba a estar hasta que culmine esta Copa de la Superliga. Así que eso está claro. Para nosotros hoy la Copa terminó y ellos van a seguir en la búsqueda de otro entrenador. Estos chicos tienen mucha calidad, tienen mucho talento, pero que todos juntos no están para pelear este momento. Obviamente, les vuelvo a repetir, este equipo necesita jugadores de jerarquía, varios en todas las líneas, y de esa manera estos jugadores se van a potenciar mucho más, o sea, van a mostrar mucho más de lo que están mostrando. Yo creo que hoy Francisco González en su debut a mí me gustó, demostró que es un jugador rápido, que es un jugador que quiere la pelota, que es un jugador que tiene recorrido, pero obviamente que hay que acompañarlo mucho mejor. Así que yo estoy contento con el plantel porque siempre tuvo mucha predisposición al trabajo, es un plantel que quiere mucho esta institución, estoy seguro que este plantel rodeado de jugadores de jerarquía va a salir adelante, así que nada, vuelvo a decir, acá los responsables somos nosotros porque no le pudimos encontrar la vuelta al fútbol que realmente nosotros queríamos. Héctor, ¿tu idea es seguir ligado a Newell's después de este paso por la Copa de la Superliga? No sé, porque la verdad que estoy hablando recién ahora con ustedes, no hablé ni con los jugadores ni con los directivos, así que en los próximos días, con más calma y con la cabeza un poco más fría, veremos qué va a pasar. Viendo toda la película, Héctor, ¿te arrepentís de algo? No me arrepiento porque desde un principio sabía que esto iba a ser difícil. Sabía que un momento difícil, un momento austero, que era lo que había, que no se podían traer muchos jugadores. Y la verdad que confié y sigo confiando en este plantel. Y bueno, me queda esa sensación de que por momentos el grupo, sobre todo en los primeros partidos, encontró el fútbol que queríamos, estaba convencido. Y de a poco fuimos perdiendo confianza. Entonces me queda eso, ¿no es cierto?, de habernos ido con otra imagen, sobre todo en lo futbolístico, porque a veces el resultado sé que marca, pero en lo futbolístico nos vamos con una imagen que a mí no me gusta. Héctor, ¿qué mensaje le podés dejar a la gente de Newell's? Porque esto ya suena más a despedida que otra cosa. ¿Qué mensaje le dejarías? No, que hay un grupo que tiene muchas ganas de trabajar, que tiene muchas ganas de seguir peleándola, así que yo estoy convencido de que Newell's futbolísticamente va a salir de este mal momento. Van a venir momentos buenos porque hay una buena camada de jugadores y vuelvo a repetir, necesita estar rodeado por jugadores de jerarquía para potenciarlos aún más. Bueno, ahí estaba el técnico de Newell's, ahí estaba Héctor Vidoglio, ya último partido de Vidoglio, tendrá que buscar entrenador. Tiene 90, 100 días Newell's para volver a jugar un partido oficial. Va a pasar mucho tiempo, pero me parece que van a tener que buscarlo ya al entrenador para hacer la pretemporada, para buscar los refuerzos y demás. Fin del ciclo indio que no deja mucho, por ahí la aparición de algunos juveniles y no mucho más, ¿no? No deja nada, perdón. No decís que nada. Yo quiero, te digo la verdad, no me gusta. Panchito González, Aníbal Moreno, algunos chicos que van apareciendo en primera división. Alguien los tiene que poner en cancha. Bueno, los puso. Pero, a ver, Luis. Sin conceptos, vos decís. Porque siempre el que tira, supuestamente que dice algo malo, siempre soy yo, sí. Siempre que tira. Pero a ver, no dejó nada esto. Uh-huh. Lo de Vidoglio no dejó nada.
¿Está fuera de esto? ¿Está fuera de la otra? ¿De la Copa Argentina? ¿En descenso directo? Nada, promedio no bajo. Nada. ¿Qué lo van a llevar otra vez al club a trabajar? ¿A dónde? En descenso directo lo dejó Leo, de Felipe y Vidoglio, los tres. Pero sí, bueno, pero... No, no solo él, no solo él. ¿En qué claro. lugar? ¿En qué lugar lo van a poner? No, él no, no, dijo, no, se va a ir del club. No dijo que iba a bueno, seguir. Bárbaro. No, no, no se va a ir. No ¿y, dijo, no ¿y quién se va a hacer responsable de esto? ¿Dónde está el director deportivo? Los refuerzos que trajo. No, no jugaron, no están dijo, jugando ninguno. Que palabra de él, que te dijo a vos, sí, sí, que eran para ser suplente, pero ¿en qué club? ¿En qué club traen jugadores para ser suplente? Juli, ¿en qué club? Los refuerzos hasta ahora, de los que llegaron... Trajo, no, no, escuchá, no está jugando ninguno. De los de Perata, ninguno. Pará, porque estamos, ya que sí, estoy... Dale. Trajo un coordinador que necesita 6 meses para conocer dónde queda Bellavista. Ya sé, era el ayudante gallego. Borrelli. Borrelli. No conoce nada. 6 meses le va a costar conocer a la gente en Bellavista. Pero lo trajeron a Grifa. Pónganlo a Grifa, que obviamente ya conoce Ñul, o la idiosincrasia de Ñul. Por más que hace años que no está, pero pónganlo a él. Después, en la reserva, pone a Dutcher. Lo trajo Bermúdez. Es mudo Dutcher, pero no, yo no tengo nada contra Dutcher, pero no sé la palabra de Dutcher. Y también le va a costar un año conocer el club, por lo menos, porque el pibe cae ahora acá. Y Mateo, que se retiró y quiso estar dirigiendo, lo pone en la séptima. Uh-huh. Estamos todos locos. Estamos todos locos. Chocó todo lo que tocó Perata. La escuela de fútbol de Miami, la elección del director, del coordinador, la elección del técnico de la reserva, la elección del técnico de la primera. Me están jodiendo. ¿Qué le van a echar a la culpa al pibito que jugó hoy? ¿Que jugó 40 minutos? No. González este. Sí, Panchito. O el otro que entró, que fue a la sub-20. Aníbal Moreno. Pero yo no entiendo más nada, loco. Yo tiro bomba, sí, tiro bomba. Pero dejémonos de joder. No es un club de amigos esto. Esto es Primera División, es Ñul. Si esto sigue así, nos vamos a tener que preocupar en serio el año que viene. Entonces, D'Amico tiene que hacer algo. No sé, algo, no sé. Eso que se juntaron para hacer fideicomiso, en vez de hacer eso, que le exijan que haga algo. Que cambie la situación, que vos veas que Ñul tiene que cambiar. Porque así no va, loco. Así no va. Está bien, lo digo yo. Díganme lo que quieran, putéenme todo lo que me quieran. Pero cuando se queden solos en la casa, van a pensar y van a saber que esto va a pasar. Va a pasar. Después cuando pase, lo tenemos que aguantar, ¿eh? ¿El descenso? Lo tenemos, no, los primos, lo tenemos que aguantar, ¿eh? Ah. Como nos aguantaron ellos 4 años. Uh-huh. Pero lo vamos a tener que aguantar, ¿eh? Y después estos pibes, Perata, el otro coordinador, el otro, y hasta el mismo D'Amico, se van a ir de Ñul. Ñul siempre queda, hay que preocuparse por Ñul, por Ñul, por Ñul, no por el culo de uno. Uh-huh. Entonces déjense de joder, viejo. Déjense de joder. Bueno, la opinión del Indio, como siempre, punzante y muy temperamental, como lo era cuando jugaba al fútbol. Vamos a las encuestas, a ver qué opina la gente también, porque tenemos las redes sociales a full. La encuesta Zapping Hincha Leproso. La pregunta, ¿la comisión directiva de Ñuls irá en busca de Heinze o Becachese para que dirigir al primer equipo? Está mal redactado. ¿A cuál de los dos preferís? El 77% dice Heinze, el 23%. Mira vos, ¿cómo Sebastián remontó Heinze? Porque sí, las encuestas le venían dando Becachese últimamente. Uh-huh. Ahora, si Ñul puede elegir entre tremenda estos dos diferencia, técnicos. Diferencia, ¿no? Como remontó. Sí. 3-1, más que 3-1. El tema es: si para Ñul sería este el único problema, elegir entre estos dos técnicos. Sí. No tendría. Primero hay que saber si viene. El tema es si viene uno de estos dos, con claro, esta situación que está viviendo el club. Pero bueno, que tengan uno que le dé concepto, por lo menos. Cualquiera de estos dos tipos le van a dar concepto al jugador. Sí, digo, sería bueno si puede elegir uno de estos dos. Igual por lo pronto, mínimo. Hace 3 partidos la Fiera dijo que había que estar todo. Uh-huh. Y que todo. El referente del equipo. Sí. El que le hicieron hablar cuando habló Bielsa, que lo criticó, salió a la Fiera y contestó. Uh-huh. Escúchenlo entonces. Uh-huh. Dijo, tenemos que estar todo, tiene que haber uno que sepa llevar la gestión o no. Sí, sí. Bueno, escuchen ese pibe. Me fui con el equipo en Sudamericana y volví con el equipo en descenso, dijo también, ¿no? Sí, entre otros temas otras que cosas tocó, en el último tiempo. ¿Sí? Bueno, la de Central, ya nos vamos a meter en Central. Ya vuelvo con el Indio, que está encendido desde el arranque. Para recibir a la Católica el miércoles, ¿tiene que volver Ortigosa al mediocampo o tiene que continuar Villagra? No lo preguntamos porque se nos ocurre.
Lo preguntamos porque Javier Siño tiene información de esto. Lo quiero saludar a Javier, a Petaco y al Tati Busto Montoya, que también están con nosotros y van a opinar de Central. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, Petaco, bien en Santa Teresa, estuviste pasando. Felices Pascuas para todos. Ni saludé de arranque, porque nos metimos directamente en Newell's y en Central. Felices Pascuas para todos. ¿Estuviste pasando el domingo allí, Petaco? ¿Bien? Felices Pascuas a todos. Sí, estuvimos ahí con la familia. Bueno. Tranquilo. Y Tati estuvo en una cancha, él siempre dirigiendo. Ayer ganó el primer equipo, hoy ganó también la local. ¿Dirigiste la local y ganaste? Sí, sí, dirigimos la local y ganamos. Uh-huh. La verdad que Central Córdoba este fin de semana fue bueno. Así que muy contento por el Charrúa, por la gente del Charrúa. Uh-huh. Se fue contento, estamos ahí a 3 puntos de clasificar con la primera. Y con la local estamos ahí cerca de la punta. Bien. Buen fin de semana de Central Córdoba. Bueno, Petaco, en un rato nos metemos también en el partido Central que jugó Mar del Plata y en lo que viene, porque ya se juega la Copa Libertadores el miércoles. ¿Qué hace, Petaco? ¿Pone los titulares? ¿Pone los suplentes? ¿Qué hace el miércoles? Porque vos tenés el partido con Boca ahí dando vueltas, como lo tiene Coca y como lo tienen todos los hinchas. ¿Qué hace el miércoles? ¿Qué tiene que poner? Ya le voy a preguntar a Javier, porque Javier tiene todo. Tiene el equipo ya para el miércoles. Pero quiero saber vos, Petaco, ¿qué tiene que hacer? Yo había dicho... Y lo recalco de nuevo, que es el equipo que va a jugar contra Boca, tiene que jugar en la contra Copa. ¿Contra la va Católica? Jugar, sí, creo que es el equipo. Hay que ver cómo llegan con el tema de lesiones y todas esas cosas, pero creo que es un partido, es el partido para ir diagramando y viendo lo que sería para el partido. Ojo, Central ganando puede tener alguna chance como para seguir en la Copa o Sudamericana. También bien. Eso tiene que ver. Perdiendo y empatando se puede quedar afuera de todo, ¿eh? Y digamos, sí. Otro torneo que se queda afuera. Ya y se quedó afuera de la Copa Argentina y de la Copa de la Superliga. Javier Siño, ¿cómo andás? Sé que tenés unas bombas terribles, pero vamos a arrancar con la probable formación, porque después contame cosas. Bueno, de Ortigoza tenés algo ahí dando vueltas posiblemente quede afuera del equipo, ¿no? Probablemente. Buenas noches, felices Pascuas para todos. Sí. De ese lado está la cosa como más positiva, más optimista. De este lado viene complicada la cosa. Del panel. Bueno, porque. Viene complicado. Central tampoco está para descorchar champán. ¿No? Arrancamos dejaron casi igual. Dejaron diferente imagen los dos, pero no hay que cambiar, digamos, el foco. Los dos quedaron eliminados ante equipos muy pobres. Claro. Primer partido. Los de Copa Argentina y de Copa de los dos. Y los dos están en el promedio. Villa Mitre, Sol de Mayo. 2 puntos de diferencia. Sí, digamos, por eso, o sea, el fin de semana este, ayer, Central dejó una mejor imagen porque ganó en Mar del Plata. Mejoró. Mejoró claramente. Pero de ahí a que en Central la cosa esté bien, me parece que no. Sí, obviamente hubo un salto de calidad de un partido a otro, hay más optimismo reinando. Con un equipo de suplentes, teóricamente. Sí, a ver, un mix, porque mezclado. ¿Te acordás como hablábamos el viernes en la radio? Finalmente se la jugó por Lovera, que es una apuesta del técnico. Me parece que eso hasta acá es lo mejor de Coca. Le ha dado continuidad a Lovera y para mí Lovera es el que mejor ha rendido bien en estos partidos. A ver cómo forma el miércoles. Bueno, ya Javier Siño tiene la formación antes. Una probable. Antes del técnico. Antes que el técnico. No, bueno, por eso ni siquiera hubo una práctica de fútbol todavía. Ayer pero ya vos, sabes todo. Hoy no, todo no. Él sabe todo. Un probable equipo. Lo armó él con Coca. Lo armó él. Se lo pasó a Coca. Central se va a jugar la continuidad en el concierto internacional, bien lo dijiste Luis, si no gana queda fuera el equipo. Ledesma, Molina, Caruso, Barbieri, Parot. ¿Por qué Molina, por qué no Bettini? En principio un partido, Molina es más ofensivo, es un partido en el que sigue así. Es mejor. Que, y es mejor. Claro, no tenga duda. Bettini jugó, no tuvo un buen partido en su regreso, además venía de una lesión, Bettini... Para Petaco es mejor, por eso juega. Obvio. Bueno, también, para el técnico creerías que también. También, porque si lo pone. Bueno, tampoco está confirmado. Quizás Bettini tenga una chance, pero bueno, Molina me parece que saca ventaja. ¿Por qué Villagra en lugar de Ortigoza? Bueno, puse ahí la duda. Estarían Gil, Rinaudo, Villagra o Ortigoza, Jonás Aguirre, Lovera y Sampedri. La duda es porque el técnico se la quiere jugar por más pibes. Fíjate que ya tendría continuidad Jonás Aguirre. Por su buen rendimiento en el partido de ayer, venía siendo, si se quiere, el más importante. Había hecho el gol en Brasil descontando ante Gremio. Fue el mejorcito, por llamarlo así, en el partido de ida con Aldo Civi. Más la buena actuación de ayer, con gol incluido y asistencia. Y la lesión de Camacho, que venía muy mal. Bueno, todo eso lo inclinaría para ponerlo. Darle continuidad a Jonás Aguirre, darle continuidad a Lovera, que es una apuesta de él. Y también
a Villagra, quiere poner más... Sin confirmación todo esto por ahora. Sin confirmación. Pero Javier tiene la data precisa ahí adentro. Sin confirmación, pero Villagra podría entrar. No descarto que vuelva Ortigosa, es un peso pesado, es un jugador muy importante. Pero el buen momento del chico Villagra, que es una apuesta del técnico, lo podría relegar al banco a Ortigosa. Es la gran duda. Bueno, vamos a abrir el programa con las mejores aberturas que siempre tienen ofertas impresionantes. Aberturas Torri, en sus dos direcciones, Sorrento 970 y Córdoba 6899. ¿Qué opinan Tati y ya que metimos la placa, Tati y Petaco de esa formación para el miércoles? Hay que ir con todo, hay que guardar para el partido con Boca. Arranco con Tati. Yo digo que sí, hay que ir con todo. Hay que ir con todo. Sin duda. Yo creo que Coca se dio cuenta de la gran falencia del equipo, que para mí era la dinámica. Como yo, una vez apenas nombraban a Rinaudo, yo dije que no era que era un jugador para la cancha de Gimnasia, que era más chica y que iba a ser muy difícil jugar, y la padeció. Tenés jugador lento como Rinaudo, jugador lento como Camacho, jugador lento como Tigosa, jugador lento como Lione. Era muy difícil ante un equipo de jugadores rápidos como Defensa y Justicia, Aldo Sibio, quien sea. Creo que se dio cuenta y empezó a poner jugadores jóvenes, dinámicos. Y creo que el partido pasado Central jugó, creo que uno de los mejores partidos de la era Coca, ¿no? Vos, Petaco, me decías en la radio el jueves, yo quiero con la Católica que vaya con todo, porque esa es la base para el partido con Boca. ¿Le sirve ese partido y después esperar el encuentro con Boca con esa base para tener en competencia a los 11 titulares? Sí, creo que es la medición, pues el último partido hasta el partido con Boca. Con respecto a lo de Villagra, puede ser una buena apuesta, Es algo diferente a lo que es Ortigosa, obviamente, tiene más experiencia, es otro juego, puede tener más la pelota, pero está bien, el pibe se puede ganar el lugar también, ¿no? Estaría bueno o verlo también en un partido como este. ¿Lo subió Kili a Villagra? Sí, Kili le empezó a dar muchas chances. Kili subió varios, los chicos que debutaron a Marinelli, ayer también. Marinelli, Retamal, sí, varios chicos promovidos. Por eso es importante tener técnico con espalda, con experiencia en la reserva, ¿no? Como Kili. Porque te puede ver estos jugadores que no lo tenías en planes, que nadie lo tenía en cuenta, y quizás el Kili lo rescató y lo puso. Y los posiciona, y después el técnico de primera te los pide. ¿Los pide o no? Claro. Claro. Varios bueno. El Kili subió a sí, a sí, unos jugadores, bueno, algunos sí. De estos también tuvieron algunas chances, bueno, los Chelsea, por ejemplo, algunos de estos. El chico de Boca también, Ávila, el que se rompió lesionó, los ligamentos, sí. Lo operaron la también. Semana pasada. Varios, además de que fueron promovidos a reserva por el Kili, también habían tenido antes alguna chance, antes o en el durante, en el claro. Mientras tanto, alguna chance en selecciones menores. Bueno, dejo Central por un rato, vamos a ir al compacto de Newell's o a también las imágenes, al compacto después vamos a ver las imágenes de los hinchas cuando se referían al final del partido y esta sensación de quedarte con las manos vacías. Presentamos con NT Inks lo mejor de la derrota de Newell's hoy ante Gimnasia, lo comentamos con Julián y con el Indio. NT Inks, alternativas de calidad. Ovidio Lagos y San Juan. El leproso que se ve. Coloso que no tenía un marco al cual estamos acostumbrados. Creo que la gente de Newell's entiende que no es la prioridad, no era la prioridad, ya no compite. La Copa de la Superliga. En esta Copa. Además agregó un bono, ¿no? Un bono. El equipo que no transmite. El domingo yo decía, triunfo preocupante en La Plata. Porque había ganado, pero de casualidad, con ese final. Había jugado muy mal. Bueno, hoy casi que volvió a repetir ese rendimiento. Tenía la ventaja de haber ganado, de haber convertido un gol de visitante, de ponerse en ventaja después. No lo iba a aprovechar para nada. Pero bueno, vamos a repasar acciones. En el comienzo, Maxi, siendo siempre el más movedizo, pero no puede tirar el centro y cabecear, Indio, ¿no? No puede hacer todo. Solo Maxi, en situaciones. Solo Maxi, sí. Aquí Panchito González, Francisco González, que en el comienzo del partido se mostró inquieto, guapo, encaraba, pero se fue apagando. Hasta ahí, sí. Y hasta ahí, ¿no? Mostró algunas cosas. Es el primer partido. Sí. Nadalín, podía meter una contra interesante, pero ¿qué hace? La regala y la convierte en una acción peligrosa para Gimnasia. La pelota va a ser despejada, pero va a volver y va a haber un remate de Mancilla. La para en el borde del área, le pega y se va cerquita. Muy el cerca. Segundo palo de Aguirre. No sé cómo lo vieron ustedes, yo flojito a los laterales de Newell's. Sí, ambos dos, a los centrales también le llegaron mucho. Cabezazo de Tijanovic. Gimnasia en ese momento necesitaba convertir dos goles. Pero Newell's parecía que iba a encaminar la clasificación porque a los 38, Panchito González juega para Nadalín, que se va a apoyar atrás en Rivero. Viene un centro que parecía era inofensivo, pero Maxi lo convierte en gol de esta manera, la peina. Newell's se pone 1-0.
parecía serie liquidada, Indio. Sí, parecía. Por los resultados, ¿no? Sí, ahí jugaba un poquito mejor Gimnasia, pero... Sí, el bueno, gol, la verdad, que apareció en un momento. Sí, y después la expulsión. Liquidado aparece tres minutos después cuando Gimnasia, claro, bueno, se queda con uno menos. Claro, igual sí. Indio, cuando decimos liquidado, era porque había ganado el partido de ida, ya ganaba el de vuelta 1-0. Claro. Parecía complicado que te lo dé vuelta, ¿no? Y yo decía, sí. Maxi convierte en gol una pelota que... Sí, no, una pelota. No pasaba nada, ¿no? Sí. Por eso, son jugadores determinantes que aprovechan cada situación. Fíjate que el centro es frontal, no es muy peligroso y Maxi la peina, lo descoloca el arquero. El toque de calidad, la jerarquía, ¿no? De un jugador de esas características. Lo que decía Javi, porque dos minutos después, Lorenzo Farabelli reincidente en estas acciones, como en el clásico, va con la pierna muy arriba. Después protesta, al igual que lo hizo ante Estudiantes, pero la verdad que no hay nada para decir. Es roja, el ex Newell's se va expulsado y ahora sí, la gente decía listo. ¿Vuelve a Newell's? Me parece que no. ¿No? Está dando vueltas el nombre, pero creo que se va a ir al fútbol del exterior. Es muy... fuerte el golpe, la pierna muy arriba. Algunos aplausos para el ex hombre de Newell's. Un hombre más. Bueno, la verdad que parecía que Gimnasia era el que tenía 11 y Newell's 10 en el segundo tiempo. Fíjate todas las acciones de peligro que va a tener el Lobo. Cabezazo de Comba que se va cerca. Lo llevó por delante. Gimnasia Newell's. Hurtado cae acá. Podrían haber cobrado penal tranquilamente. Era Abad falta, que no. Para mí era penal. Sí, mirá. Ahí, mirá. Nada. Penal nada, dice el Indio. Nada. Sí, ahí lo toca. Sí, es claro como para mí era penal, atrás, para mí era penal. Se salva Newell's de esta, pero la verdad que se veía venir que Gimnasia lo iba a empatar y hasta que lo podía ganar porque Newell's no paraba a nadie con un hombre más. En esta la peina Hurtado. Silva ya estaba en la cancha, que iba a ser importantísimo el uruguayo, que fue silbado y se agrandó, me parece también. ¿Qué pasa acá, Indio, con tanta distracción? En el inicio de la jugada están mano a mano los cuatro defensores marcando cuatro delanteros, supuestamente. Sí. Y los dos chicos que juegan en el medio centro están sin marca. Uh-huh. O marca Rivero y el otro pibe no tiene marca. Claro. Tiene que bajar. Y Silva con su potencia se lleva puesto a todos. Levanta la pierna también para ahí. Lectura del partido, empatar. Lectura del partido, cambio táctico. Como vos quieras llamarlo. Llamalo como pasó quieras. De todo, Indio, porque la actitud también de Gimnasia fue muy distinta, bueno, a la de Newell's. Gimnasia parecía que se jugaba la final por la permanencia de Newell's. Parecía que no le importaba nada. Silva recupera, mete el centro, Hurtado en el primer palo. Cerquita del segundo. Le siguen llegando, de Gimnasia. Le siguen llegando, Indios. Y no podía detener esos avances Newell's. Bueno, vos le ves ahí en la contención de la mitad de la cancha, ¿no? Bueno, mirá este cambio. Venía por eso, ¿no? Moreno por Formica. Un central debe hablar en inglés y el otro en alemán. No se entiende. No, nunca estuvieron escalonados, nunca. No. La verdad que son muy flojos los dos centrales de Newell. Fontanini tampoco es mucho más que Paredes y Calegari. Viene el centro pasado, el cabezazo también pedía penal acá. Hay un rebote, parecía en el brazo, pero pegado al cuerpo. Sí, pero no. De Nadalín, ahí en esta no creo que haya habido penal. También intenta desde el ofensivo cambiar algo. Vidoglio se va a Panchito González, adentro Leal, que no iba a participar prácticamente, porque Gimnasia era el que tenía la pelota. No le llegó una tampoco a Leal. No le llegó ninguna. No, porque la cuestión estaba, como decían ustedes, en el medio. Newell's no tenía la pelota. Gimnasia era el que proponía, buscaba, tocaba, Hurtado en cara. No lo pueden parar. Remata, la miraba Guerre, era el segundo de Gimnasia. Estaba al caer, ¿eh? Se veía venir porque lo controlaba con comodidad. Gimnasia al partido, van cambiando de frente, con tranquilidad el remate. Y llega finalmente el segundo que clasificaba a Gimnasia. A los casi 30 del segundo tiempo. Mucho desorden, Indio. Mucho. Mucho desorden. Mirá, los dos centrales adelante, ahí cierra uno atrás. O sea, no me gusta hablar de muchos de los jugadores, a mí específicamente, pero bueno. Defensivamente hoy. Piovi, quien marca el gol. Y Aguirre en esa podría haber hecho algo más. Hay un desvío que lo descoloca, pero sí, quizás podría haber hecho algo más. Enzo Cabrera a la cancha. Ya Newell desesperado. No iba a tener ninguna acción muy clara. Y acá es fuertísimo el cruce con Musis. Brian Rivero es el que lo sufre. Esguince de rodilla. Se pensaba que podía ser más grave. Por ahora lo que informaron es esguince. Es dura, Indio. Es dura. Lo que pasa es que ese Rivero está tapando todo el agujero en la mitad de la cancha porque el otro pibe está muy bajo. Cachau. Muy bajo. Sí. Porque bueno, es un poco lo que dijimos el fin de pasado. Y bueno. ¿Tiene que ver con la personalidad también? Y Newell se sostenía por el trabajo de ellos dos y hoy lo está haciendo Rivero solo.
Pero bueno, esperemos que levante. Hurtado hacía lo que quería, toca la pelota, creo que hasta busca la mano de Ferroni, pero bueno. Es penal, va Silva, la pincha. Si algo le faltaba a Newell's era que Silva le convierta de esta manera este penal. Lo había silbado todo el estadio, no dejó un buen recuerdo el uruguayo. Y fíjate cómo lo grita, se la pinchó a Guerre. Liquidada la historia, 3-1. Ya Newell's la tenía muy complicada, no lo iba a remontar, no le alcanzaba el tiempo. Y atención a esta jugada, quiero saber qué piensa el indio Petaco también. Hurtado, 3-1 el partido, en el borde de la raya, y tira esto. Bicicleta, taquito. Por suerte no estaba Fagiani marcándolo, ¿no? Le arranco los pies, se los arranco. ¿Vos, Tati, que sos delantero, cómo la ves? Termina sentado en la platea. ¿Petaco? Innecesario. Innecesario, totalmente. Y innecesario. El partido 3-1, 47. Fíjate, acá está, ¿eh? Indio. Mirá, si estás en esta. Tati la hace. ¿Eh? Sí. ¿Yo qué hago? Le doy, ¿sabes cómo le doy, no? Lo dejo morado. Vos siendo delantero tampoco la ves bien, Tati. Yo no. Que tiren ese tipo de jugada. Pero esa no está bien al final, si vas ganando 3-1, o para ustedes no está bien nunca. No la tiró cuando iba a hacer claro. Eso, ¿eh? Está bien, pero mi pregunta es otra, no me digas lo que hizo. No. Y a veces es la vieja discusión. Un caño es un recurso, no podés tirar un caño, un sombrero, porque lo tenés que tirar a la tribuna. Acá ya tiró una bicicleta, ¿no? Vos podés decir que por ahí no era el momento, te entiendo. Si vos tenés la capacidad para tirar jugadas de esa todos los partidos, no estás jugando gimnasia, olvidate. Claro. Sí, me estás cambiando el foco, ninguno me está contestando. Pero aparte los compañeros... Estás jugando... Estás jugando Newell y Boca. Sí. El jugador que vos quieras, Mauro Zárate. El partido está 0-0 y la hace. ¿Qué haces? ¿Lo mandás a la tribuna o...? A la platea. Pero Mauro Zárate. Por eso, a usted no le gusta el fútbol, le gustan las patadas. Perfecto. Está nombrando, no puede comparar a Zárate con... Bueno, pero la puede hacer un jugador. Usted está condenando. Ojo, no era el momento, porque el partido estaba 3-1. No era el momento, y el de Newell fue muy bueno. Muy bueno. ¿Sabes qué cosa le pego? Bueno. El futuro de Newell's. Ya lo vamos a charlar. Sí. ¿Quién va a ser el técnico? ¿A quién van a buscar? El indio quiere saber si va a haber cambio, me parece, ¿no? Desde la parte fútbol. Bueno, van a buscar a los dos de la encuesta. Pero mira, antes de hablar de eso, mira la gente. A ver, pongamos audio de los hinchas enojados. No tenemos audio. Hinchas enojados. Sí, insultaron a toda la comisión. Y en este caso no se salvó nadie, porque en algunos partidos era Bermúdez el foco. Uh-huh. También hubo insultos directos para D'Amico. Como para que quede claro que no es solamente con Bermúdez el enojo, también con toda la comisión, básicamente pidiendo que se vaya la comisión directiva. Y después insultos puntuales para Bermúdez y para D'Amico. Muchos tweets y redes sociales de la oposición pidiendo también eso, elecciones para completar el periodo, para no parece ser tener más dirigentes. No, porque ya tuvo elecciones anticipadas. Por perder 3 clásicos seguidos. Sí. Ahora se tuvo que ir Nicobelli. Por quedar afuera de esta copa. Bueno, el tema es porque ven pocos dirigentes y creen que se puede completar eso sí. Con más dirigentes para trabajar. ¿Tampoco quieren elecciones complementarias? Se lo preguntamos a Cocina el domingo acá. Dijo que no. A mí me sorprendió, porque parece que necesitan también ayuda, ¿no? Son poquitos los que están trabajando ahí. Cocina dijo, la verdad estamos bien, no necesitamos elecciones complementarias para, obviamente, cubrir esos lugares de gente que fue renunciando, porque fueron muchas las renuncias. Indio, si no viene Becasese o Einze, te digo, ponete vos en el lugar de ellos. Vos como hincha de Newell's por ahí decís, bueno, voy. Pero hay que ver el promedio, hay que ver la situación económica de Newell's, hay que ver los refuerzos. Yo quiero decir una cosa que me viene al caso, pero bueno, que la quiero aclarar por las dudas. A ver. Que hoy dije todo lo que dije. Y el domingo pasado, cuando estaba con Cina, no dije nada. Yo siempre te digo a vos que cuando viene un invitado, respeto mucho al periodismo, que son ustedes, y intento que la nota la hagan los periodistas para que la gente se informe de esa nota como tiene que ser. Excepto de que me digan algo de lo que yo he dicho. Como en algún momento con D'Amico te cruzaste. Y bueno, hubo un intercambio ahí. Eso por un lado. Y segundo, lo que vos me decís, yo... lo vuelvo a sostener, para mí el gringo no porque le tenga miedo al promedio, el gringo no es así, pero en el tema organizativo, en el tema... ¿No lo ves trabajando con esta comisión? No lo veo trabajando con esta comisión. Uh-huh. El otro entrenador, Becasese, no lo sé, no lo conozco, no tengo ningún tipo de referencia de él. Ojalá venga, porque uno, como dije el domingo pasado, uno de los mejores entrenadores que tiene hoy la liga, la Superliga. Ellos vienen en levantada los dos, ¿eh? Como técnicos.
Sí, para, levantar. Sí, obviamente. Digo obviamente. Esto porque tienen que venir y bajarse a un plantel pobre, salvo que le traigan refuerzos, y con un promedio bajísimo. Tenés que sumar y sumar puntos, ¿eh? Sí, para Becasese, para mí, por más que Newell esté en esta situación, sería un paso adelante en su carrera. Viene de Defensa y Justicia. Viene a Newell. Pero puede ir a otro lado. Claro, claro, el tema es que puede aspirar a más puede por la campaña que hizo. Sí, seguro que tiene ofertas mejores. Pero en eso sí. Tampoco lo voy a bajar, viene de Defensa y Justicia. No, Newell, y además en los planteles, a mí no me parece tampoco, o en los clubes, paso atrás, yo no lo veo para ninguno de los dos. Sí que pueden aspirar a más. Digo, hoy a Heinz o a Becasese sí, lo pueden llamar de afuera. Venir de un Vélez ordenado a este nivel no sé si es un paso adelante. No, yo no digo que sea un paso atrás. Adelante, digo. Tati, ¿vos qué querías decir? No. Que exponerse, me parece que un técnico de esa magnitud, exponerse... Sí, se expondría. Por ahí al club de sus amores, de donde tiene... Tiene relación. Claro, tiene relación. ¿Vos decís que la piensan más? Sí. Bueno, cuando está así. Pensaron mucho más... Primero también porque están bien en su equipo, ¿no? Eso de no exponerse, Tati, es claramente refuerzos. Y ellos lo vienen hablando. O sea, yo tengo que Becasese dice, sí, me encantaría, es mi sueño todo, pero tengo que llevar 5 refuerzos de jerarquía y serían estos, hasta tiene los nombres. Pero es que también depende de un juez. Depende de un juez que te habilite los juegos. No de un dirigente. No es de un dirigente. Si vos decís, bueno, vamos a convocar que pongan todo plata y si el juez dice que no. Claro. Dependés todo el tiempo. Y vos ya firmaste. Sí. ¿Y qué haces? ¿Te la arreglás con esto? Y la mala campaña te la comes vos, porque después lo matamos a nosotros los técnicos. Seguro. Bueno, vamos a presentar este momento con Transelec, materiales eléctricos para la industria y la construcción. Una empresa para empresas en el Parque Industrial Metropolitano de Pérez. Transelec SRL, materiales eléctricos industriales. Una empresa para empresas. Bueno, a ver la encuesta. Ponemos nuevamente para que la gente participe de la encuesta. Están entre Heinze y... Y Becasese la pregunta, primero arrancamos con la de Central. ¿Tiene que volver Ortigosa al mediocampo o tiene que continuar Villagra? La pregunta, por ahora el 85% dice Villagra. No lo bancan Ortigosa. Llama la atención la el gran diferencia. Ortigosa, ¿no? Sí. Esa es la pregunta de Central. Todavía tenemos 26 minutos para seguir participando. Y la de Newell's, Becasese o Heinze. Heinze 73, Becasese 27. La gente se ha volcado ampliamente al gringo Heinze para que sea el nuevo entrenador de Newell's. Hay que ver si se van a contactar con él y demás, ¿no? Y si se pueden llegar a sentar para analizar el futuro. Nos vamos a una pequeña pausa. Después volvemos, ¿eh? Porque Javier tiene más información de Central. Quiero que Petaco también se meta en el partido del miércoles con el Tati para ver qué puede llegar a ser Central. Copa Libertadores, pero tiene a Boca también para esa gran final que te da una estrella, ¿eh? Un título. Y vamos a seguir hablando, ¿eh? Con el Indio y con Julián de este momento que vive Newell's, complicado con una derrota dura en la jornada de hoy. La pausa y ya volvemos.
Arrancamos el nuevo bloque. Vamos a estar hasta pasadas las 21. Después viene Giselle Massud con su Top TV. 20:40 en la Argentina, 17 grados, 3 décimas. Agradece Pablo Maletto, nuestro director, que no te pedí el monumento, no te pedí nada hoy, para mostrar la ciudad en el día domingo de Pascuas. Así que ahí lo tengo. Ahí tengo el monumento. Qué hermoso. Pablo puede todo. Qué hermoso el monumento. Y ahí tenemos 17 grados, 3 décimas. 20:40, estamos en vivo en la pantalla del 3, acompañándolos en este domingo. Y presentamos este momento con la Casa del Filtro. Encontrá la mayor variedad en filtros para aire, aceite y combustible en la Casa del Filtro Jujuy 1913. La Casa del Filtro, de Laura Ventura, Jujuy 1913. Bueno, vamos a meter en el partido de Central, lo que pasó en Mar del Plata. Tuvo Javier Siño, que se fue con anticipación para poder estar en la previa del partido, nos salió para Radio 2 desde allí, y luego estuvo observando y transmitiendo para Radio 2 lo que fue el triunfo de Central. Petaco, ¿qué imagen te dejó el equipo? Es un equipo mezclado entre titulares y suplentes, pero ¿te dejó la sensación de que por allí algún concepto del técnico se puede empezar a dar a lo largo del funcionamiento en los próximos partidos? Sí, algunas mejoras individuales. Uh-huh. El caso de Lovera, que está manteniendo el nivel y fue lo más gravitante del partido. Uh-huh. de Central. Algunas altas buenas. Barbieri ganó mucho de arriba. Sí. Anduvo bien. Creo que es un jugador titular. Uh-huh. Y después los demás acompañaron. Algunos anduvieron bien. Es un buen partido. Buen triunfo. Uh-huh. Más allá de que a lo mejor la mayoría de los que jugaron no van a estar presentes en el partido de Copa Libertadores. ¿Está bien que esté conforme el técnico, pero igual quedaste afuera? Porque quedó muy conforme, se fue muy contento, dijo. Creo que están mirando otras cosas. Obviamente que el resultado manda, ¿no? Pero claro, más allá de ganar, que quedó eliminado. Pero bueno, creo que también es posible que esté contento por la levantada de algunos jugadores, me parece, uh-huh, ¿no? Que es lo que está necesitando. Y el resultado, creo que también. Por una victoria. Sí, ganar siempre es bueno, sí. Anímicamente siempre es bueno para cualquiera. Uh-huh. Así que viene muy bien. Y bueno, la suba de algunos, como te dije, de algunos jugadores, le es importante también para él. Tati, ¿lo viste mejor al equipo? ¿Te parece que puede llegar a encontrarle la vuelta? Porque viene complicada la cosa. Sí, yo lo vi con otra dinámica. Uh-huh. Que creo que esa es la gran diferencia al equipo que venía de Central. Uh-huh. Y eso lo lleva a jugar más cerca del arco rival que tu propio arco. Y aparte, cuando volvés, los regresos son mucho más rápidos, entonces te podés ordenar un poco mejor. Yo creo que más ahí se vio el cambio. Uh-huh. Más allá de las levantadas de algunos jugadores que dice Petaco, que es correcto. Y lo que le pregunté antes a Petaco, ¿hay que poner todo contra la Católica? Vos decías que sí, a vos te gusta, en realidad siempre decís que a todos los torneos tenés que ir todo, con todo. Siempre pasa es que todo es lo mejor, porque... Pero es un título el de No importa, el de Boca, pero vos te estás exponiendo partido, sí, tras partido. Central tiene un prestigio y, uh-huh, y eso no lo podés derrochar. La verdad que no. Vos tenés que ir con todo, a todo. Y bueno, más allá de que obviamente no estamos en el día a día para saber si están todos bien o no están todos bien, y si alguno viene con molestia, prefiero otro que esté 100 puntos. Bien. Esa es la realidad, pero uh-huh, con lo mejor. Vamos a ver lo mejor del partido. Uh-huh. Lo presentamos de esta manera. Te lo cuenta Javier Siño. Lo analizamos con Petaco y con el Tati. Epson Store. La esquina Epson de Rosario. Sarmiento y Ceballos. Y están, señoras, señores. Bueno, ahí está Espinosa. Toma el balón. Poca gente del estadio. Sí, habrá habido 5.000 personas. Algunas tribunas desiertas, como esas que ahí se veían de fondo. Fíjate, en general fue así, algo más en la popular local, era sin público visitante. Este es un tiro libre de Gil, que se va algunos metros afuera. Había previamente habido una muy buena pilada, la primera en el partido de unas cuantas, de Maxi Lovera, que para mí fue un dato muy positivo para el técnico, apostó por él y le está respondiendo. Uh-huh. Aun cuando se equivocó en alguna definición de jugada, en general fue el más desequilibrante, rápido, encarador, está con confianza. Eso te iba a decir, Petaco, Tati, ¿gana en confianza la continuidad también? ¿Por eso se lo ve mejor? Sin duda. Que te dé continuidad el entrenador significa de que primero que estás bien. Uh-huh. El entrenador, sos del agrado del entrenador, eso es una confianza extra, ¿no? Uh-huh. ¿Vos, Petaco, lo ves bien? Sí, cualquier jugador que tenga continuidad y confianza
siempre en teoría debería ir mejor, ¿no? O sentirse mejor para jugar al fútbol, así que siempre es importante, sin duda. Pero es un jugador distinto, ¿no? Tiene un dominio de pelota distinto al resto. Sí, quizás le falte la terminación de jugada. Por ahí le arranca con una dinámica, una potencia, un dribbling terrible y le termina por ahí mal. Bien. Yo creo que cuando se empieza a tranquilizar un poco más, más llegando al área rival, va a ser un jugador súper interesante, ¿no? Ahí vemos, Javi, jugada de central. Sí, desde los 30 empezó a dominar muy claramente el partido central. Este señor fue figura, ahí anotando la apertura. La gana bien el Colo Gil, volvió bien el Colo, es un jugador muy importante. Riaño hace bien esta jugada, está peleado con el arco, tuvo 4, no concretó ninguna, pero al menos aquí, después del desvío de Pozzerni, aparecía, que fue figura el ex arquero rojinegro, aparecía Jonás Aguirre para prolongar su buen momento y anotar el primero del partido, y lo ponía ahí a central a tiro, estaba un gol de igualar la serie. ¿Le sirve también, muchachos, para ganar su lugar a algunos jugadores? Fíjate vos lo de Villagra, lo de Jonás, que están peleando por ser titulares. Se muestra en este partido y también pueden jugar la Copa. Sí, por eso decía que tenés que poner siempre lo mejor. Uh-huh. Sea una Copa, sea una Copa Libertadores, sea torneo, lo que sea. Para mí tiene que jugar siempre lo mejor. Uh-huh. Y aparte darle chance a los juveniles también, ¿no? Y empezar a ver las contrataciones que vas a tener, porque para traer 2-4 prefiero poner un juvenil también. Claro. ¿No? ¿Cómo lo viste a los chicos, Petaco, a los que llegaron de la reserva, que entraron? Y han levantado un poquito, han levantado este partido, te digo. Sí. Pero bueno, es una buena esperanza. A ver, Central tiene cosas muy importantes por delante, sabemos que por ahí van a necesitar que los grandes estén bien, que los jugadores más grandes estén bien, que le sirvan, porque en realidad siempre es el equipo, más allá de las individualidades. Uh-huh. Pero bueno, me gustó mucho lo de Lovera. Creo que Lovera hoy es titular en la Copa, en el campeonato, en lo que sea. Necesita esa continuidad. Uh-huh. Y Jonás también está ahí, por lo menos crea muchas situaciones. Está ahí, lo que hablábamos, que a Central le está faltando ahí estaba Jonás. Ese jugador que en los últimos 30, 25, 30 metros de un pase gol o tenga claridad, que es lo que no le está faltando un poquito a Lovera, pero después hace todo muy bien, tiene un giro, tiene. La verdad que le vi hacer cosas espectaculares, para europeas te diría, pero bueno, de a poco. Bien, ahí estaba el gol, Javi. Ahí llegó el empate en el mejor momento de Central. Como habrán visto, hasta el momento del empate fueron todas chances y muy claritas para Central. Un tiro en el palo, una doble tapada de Pozzernica y otra entre un cabezazo de... ¿Cómo lo vieron a Ledesma ahí? Para mí salió apresurado, es un error del arquero. No es grosero, pero salió apresurado. Igual creo que uno de los errores fueron los dos centrales, que fueron con los delanteros y la pelota fue atrás. Claro. También. Arranca el error ahí. También. Aquí otra vez encabeza Lovera la acción, la va a hacer para él y otra vez Pozzernic se le metía abajo. Ahí estaba solo en el costado, pero bueno. Sí, Jonás. Esa es la que digo que definió, podría haber hecho otra cosa, pero... Ahí la salida del Colo Gil para el ingreso y debut del chico Alan Marinelli, volante ofensivo de paso por la selección, de 20 años, el Kili lo promovió, sobre todo a reserva, y ahora Coca le da la chance en la primera división. Ese fue su debut. Y enseguida también debuta, ahí lo vemos, Retamal, chico neuquino, 21 años, que también jugó sus primeros minutos. Aquí llega el 2-1, el gol de Barbieri. No había anotado hasta aquí con la casaca canalla. Fue un muy buen partido de Barbieri, no solo por el gol, sino por lo que hizo en defensa también. Petaco dijo es titular hoy, sí, ¿no? Sí, no. Sí. ¿Con Caruso? Sí, obvio. Uh-huh. Se ganó. Le costó al principio... pero bueno, después con el correr de los partidos se fue afianzando mucho. Tiene un buen juego aéreo que Central lo necesita. Y bueno, tiene experiencia para la defensa, ¿no? Uh-huh. Perdón, y ahí sobre el final había una buena de Pereira. Metió bien la pelota Pereira. Un gran cambio de frente por arriba de la defensa. Apareció por sorpresa Bettini. Se equivocó en el centro, fue un defensor, pero era una acción más que tenía. Nobleza obliga, que lo he criticado mucho, levantó también el chico Pereira. Sí. Confeccionó un buen doble 5 ahí con Rodrigo Villagra ayer en la mitad de la cancha. Uh-huh. Bien, vamos a ver qué decía el técnico de Central. Lo vamos a presentar con Sport 78, que está junto a nosotros desde hace 17 años.
Patea, gambetea, frena, corre, saltá, conectá, entrená. Sports 78, Rosarino, por deporte. Nosotros veníamos a ganar primero, se ganó. Veníamos a imponer nuestras condiciones y creo que por muchos momentos fuimos superior al rival. Hicimos dos goles, tuvimos más chances de seguir mejorando. Así que la verdad que conforme y contento porque el equipo demostró actitud, demostró ganas, demostró hambre, demostró pensar en el arco rival, hizo dos goles, pudo haber aumentado más la cuenta. Así que este es el camino, muchísimas cosas positivas, seguimos sumando cada vez más. Y sin contar que debutaron dos juveniles, así que bueno, estamos por el camino. Es importante porque hay que mejorar, pero todavía viene lo mejor, ¿no? Tenemos cosas muy importantes por delante, dos partidos de Copa Libertadores que dependen de nosotros para poder seguir un torneo internacional y una final con Boca. Entonces, nos tenemos que sentir importantes, nos las tenemos que creer en el buen sentido, tenemos que estar con mucha más confianza y bueno, este partido esperemos que ayude para eso. El fútbol se transmite, ¿no? Las ganas, el hambre, la convicción se transmite. Hoy el equipo transmitió, a mí me transmitió. Entonces, bueno, puede ser que te toque ganar o no, pero cuando el equipo transmite, yo me voy contento. Así que hoy me voy contento. Yo sentí que no transmitimos en Rosario. Y por eso me fui preocupado, pero este es el camino. Mostraron hoy, y algunos chicos que no venían jugando, cuál es el camino. Así que eso está buenísimo para poder seguir haciéndolo. Aldo Civi llegó muy poco, nosotros llegamos mucho más. Seguramente con más variantes podemos, desde el banco podemos tener otras cosas. Así que esperemos seguir creciendo, seguir terminando de conocer a todos. Creo que también es un mensaje del cuerpo técnico que las puertas están abiertas para todos los que quieran aportar esto. Hoy debutaron dos juveniles, seguiremos subiendo más porque realmente nos están demostrando que quieren. Y bueno, muchachos, seguimos con lo que hablamos siempre. Bueno, ahí estaba la palabra del técnico central, que me dice Javier que terminó él la conferencia de prensa. Como la otra vez dijo, chau muchachos, y se va, no espera más preguntas, pero bueno. Estaba contento porque logró una victoria, más allá de quedar eliminado, ¿no? De la Copa de la Superliga. Está Julián porque tenemos Newell's en las redes, Juli, es así. Uf, arde en las redes sociales, imagínate, después de la derrota. Por ejemplo, Daniel Giraudo, un referente de la oposición de Newell's, nos arrobó, fíjate. Sí. Shopping Sport Ross. Señores de la comisión directiva, tengan al menos un acto de dignidad. Llamen mañana mismo a elecciones complementarias al descenso. No nos mandaba la asamblea del tema mutuos, nos mandan ustedes, dice Daniel Giraudo, que opina que tienen que haber elecciones complementarias. Sí, abajo, bueno, abajo Bermúdez, D'Amico, Consigna, sí. Tienen que renunciar. Bueno, habla de elecciones complementarias, no que se cambie de comisión directiva, que cubran los lugares que dejaron aquellos que renunciaron. Bien, vamos con más redes. Federico Ripani, también referente de la oposición, Bermúdez, Consigna y sobre todo D'Amico, los principales responsables de este desastre. Soberbios, improvisados y brutos en todas sus decisiones. La única esperanza es Maxi y los hinchas de Newell's. De verdad, la oposición con los tapones de punta, ¿eh? Sí. Directamente ya habían buscado hacer las paces por el tema del fideicomiso, ¿no? Pero habían hablado de, bueno, hacer una tregua con las declaraciones. Bueno, este momento deportivo ya ha dejado de lado esa tregua y por eso vemos este tipo de comentarios. La Faustino González, el movimiento Faustino González, otro papelón más de Newell's, volvió a perder de forma categórica 3-1 con Gimnasia y queda fuera de la Copa de la Superliga. Ya no hay palabras para describir el daño que le están haciendo a esta institución, dice este movimiento opositor. A full, y esta foto de los jugadores de Newell's y de Maxi, ¿no? Sí. Ahí desahuciado, ¿no? A full las redes sociales los opositores. Hay muchísimos más. A ver. Pero vamos a este, porque este es muy gracioso. Es de esta semana, de principio de la semana, pero es tragicómico. Vamos a explicarlo. Una cuenta de Twitter, fake, como se dice, trucha, con el nombre de Eduardo López, responde al periodista especializado en política, Mauricio Marona, Insta News, que dice, el técnico que me gusta es Zielinski. Esa cuenta trucha responde a mí, Juvenal Olmos. ¿Quién se engancha? Juvenal Olmos, el verdadero. Y le contesta a López, sin saber que falleció, obviamente. Claro. Te consideraba un amigo. Ahí me tienes, hace 12, en juicio con News para cobrar lo que me corresponde. Bueno, se ve que no llegó la noticia a Chile y Juvenal Olmos pensaba que estaba vivo, estaba López, con y le contestaba López a esta cuenta que no es verdadera. Terrible, ¿no? Muy bizarro. Sí, es bizarro. Bueno, a ver, más redes sociales. Y hay una más, esta cuenta también tiene que ver con Newell's. Dice, Lisandro Martínez, viendo el equipo de la platea,
porque de central tenemos a un Titi, decía el tuit, y sí. Está Lisandro Martínez acá, uh-huh, viendo el partido de hoy, obviamente uno de los mejores zagueros centrales de la Superliga, que Newell's tiene todavía un porcentaje del pase, la mitad, pero claramente se desprendió de este jugador. Porque era bajo, ¿no? Porque era bajo, ¿no? Decían. Creo que sí, algunos sí decían. Así que para algunos hinchas fue doloroso verlo en la platea. Bien. Con Paredes y Calegari jugando. En cancha. Claro. Bueno, gracias, Juli. Nos vamos al Gran Chop, como siempre, una esquina tradicional de Rosario. El Gran Chop presenta su nuevo local de Callao y Mendoza. Bueno, redes sociales con Javier Ciño y Central. Y Central, sí, también mucho movimiento de redes. Mirá, el ex árbitro, hincha de Central, nunca dirigió al Canalla, sí, por ser rosarino. Buen partido del Canalla, dijo Claudio Martín. El mejor desde que asumió Coca, el mejor Barbieri. Jonás aportó las ganas de siempre. Lovera me gustó e insisto que Pereira tiene madera. Hay que tallarlo, lo que muchos opinaron después del partido de ayer. Insisto, Nobleza Olía jugó bien Pereira bien ayer. Bueno. En la opinión de Claudio Martín, sí, pasamos a la opinión de otro canalla conocido, periodista, está triunfando Reinaldo Siete Case. Dice, Foro Canalla, al fin una luz, al final del túnel, después de lo que fue la victoria, fíjate, apenas consumada la victoria, pese a la eliminación, y el optimismo, por lo menos ve una luz. Lo que sí creo que muchos vieron es que aparecieron pibes y jugaron un buen partido. Sí, pero esto tiene que tener continuidad, porque obviamente, si pierde el miércoles triunfo, con la Ucatónica, no borramos todos estos tweets, bueno, de la luz en el camino y el final del túnel y demás. Ahí está. Vamos el más. De Reinaldo Siete, sí, Case. Seguimos. Bueno, Leo Fernández, el ex técnico Auriazul. Ojo, más de uno me dijo, amigo acá, puede ser que vuelva después de mitad de año a ocupar algún cargo en inferiores. Felices Pascuas para todo el pueblo canalla, siempre pendiente, Leo Fernández, sí, de lo que pase en Rosario Central. A ver, otra. Y su deseo de felices Pascuas. Pasamos a, mirá lo que hizo Hernán Menose. Pikachu, jajaja, pone. Ah, porque cuando, la picó. Cuando el tanque Silva, hace el gol de penal, Pikachu, bueno, es uruguayo como el indio pregunta, ¿quién? Menose. Puso la bandera, sí, de Uruguay. Jugó en Central en un tiempo, ¿te acordás? Jugó en Rosario Central Hernán Menose. ¿No te acordás? De tres, dice. De seis o de Petaco. Tres. Sí. Menose, sí, sí. Raro, ¿no? Que se haya metido. Sí. Es el amigo del tanque Silva porque es uruguayo. Ah, porque supongo. Es uruguayo, puso la banderita. Puso la banderita uruguaya también, por eso lo decimos. Bueno, gracias. Y no sé si quedó uno más. No, gracias. No, ya con Pikachu y todo esto. Ya está, ya, demasiado por ahí. Cerramos. Bueno, me voy con los muchachos porque quiero saber. Petaco, hablamos mucho de lo que es hoy por hoy la Copa Libertadores de América. Todos quieren jugar la Copa Libertadores de América, todos los equipos. Pero cuando llega el momento, algunos ponen suplente, como el caso de Central, porque tiene otras prioridades. Acá hay que ir con todo y mantener esa base para lo que va a ser el partido con Boca. ¿Pensás que esa es la idea del técnico y vos tendrías esa idea si tendrías que parar a los jugadores en cancha? Yo creo que la idea fue, como vengo diciendo, es el partido de Boca. Uh-huh. Como dije con Aldo Civi, iba a poner el equipo que él cree titular, lo iba a poner contra el primer partido en Aldo Civi de local y después el partido de Copa de local. Uh-huh. Y Aldo Civi va a ir con, a lo mejor, algunos chicos que no lo vienen haciendo titular. Y claro que es importante, porque también lo tiene que ganar, porque le sirve ganar, sirve anímicamente ganar. O sea, es un partido de Copa y difícil. Uh-huh. Pero ahora va a ir, calculo, con el equipo titular que crea con él. Con todo. Parece, sí, que va con todos los titulares que mencionaba Javier, ¿no? Tati, ¿viene bien lo de la victoria también desde lo anímico, más allá de que sea otro torneo, la Copa de la Superliga y te quedaste afuera? Digo, sí, para cortar esa racha negativa que venía de Coca. Sí, la forma, más que uh-huh, nada. La forma en la cual se jugó, se ganó. Más allá de que te faltó hacer un gol más, las formas fueron distintas, uh-huh, a la que venía jugando Central y eso te deja un poco más tranquilo como entrenador, ¿no? Bien. ¿Coincidís conmigo que está todo bien, los mensajes de los periodistas de Buenos Aires, que son hinchas de Central y demás, la luz en el túnel, pero esto tiene que tener continuidad, porque fue un partido ante Aldo Civi y quedaste afuera también. O sea, necesitas más cosas. Sin duda que se hicieron muchas cosas malas, uh-huh, ¿no? O mal, y se siguen haciendo. Lo importante es empezar a ver y cambiar. No podés cambiar un entrenador y ya está todo, ¿no? Ahora tenés que cambiar todo un plantel, sí, hiciste mal las cosas, uh-huh, perdiste plata, entonces vos tenés que empezar
a empezar a cambiar cosas desde más arriba. Lo bueno, Petaco, que tiene tiempo ahora, más allá de que juega la final con Boca, para la Superliga, que vos estás tan preocupado por el promedio, como el Indio está preocupado por el promedio de Newell's, tiene tiempo, porque va a arrancar el 28 de julio. O sea, puede armar su propio equipo, que no es este, el de Coca, porque este lo heredó, porque agarró cuando ya el plantel estaba formado. Y también puede pedir los refuerzos, sentarse a trabajar y armar una base, porque tiene una pretemporada todavía por delante. Tiene mucho tiempo, ojalá tome buenas decisiones. Hay que ver también qué va a pasar institucionalmente. No sé si va a haber algún manager o no en el club otra vez. Están en eso, parecería. Que bueno, también tiene que ver. Pero bueno, tiene tiempo, sí, sí. Más allá después del partido, creo, más allá después del partido de Boca. O sea, hay que tomar buenas decisiones porque se viene un año. Sí, no puede cerrarle. No puede cerrar. Así sabe como salga con Boca, ¿eh? Claro. Sabe lo que se viene. Sí, porque se viene la Superliga y un promedio bajo. Javi, sí. Vamos a recordar la probable formación, la que vos tenés. La tienen vos y Coca nada más. Muy bien, hoy. Javi. Y una duda metiste ahí. A ver. Sí, la duda en el medio con la presencia de Ortigosa o la continuidad del chico Villagra, que es probable. Ledesma en el arco, Molina, Caruso, que volvería, fue preservado el otro día, Barbieri, Parot, Rinaudo. Dijeron por 4 amarillas, pero hubiera podido jugar igual, así que me parece que también lo hizo descansar. Gil, Villagra, Ortigosa, lo que decíamos, con Azaguirre se gana la continuidad por la izquierda. Loera y San Pedri, ese sería el equipo de central para jugar ante la Católica sin margen de error. Si no gana, queda eliminado de Libertadores, Sudamericana y absolutamente bien. Todo central. Si gana, mantiene por lo menos la chance de la Sudamericana y, dependiendo del resultado de la otra cancha, hasta alguna en la Libertadores también. Indio, hay que hacer una depuración de este plantel, jugadores que llegaron en este receso, en el anterior. Este plantel de Newell necesita un recambio, necesita nombres de jugadores de jerarquía, cambiar un poco el aire. Las continuidades que tuvieron los jugadores que han venido te marcan si se tienen que quedar o se tienen que ir. Uh-huh. Excepto de que se decidan por el entrenador en breve tiempo y digan no, que se quede este, porque le va a dar algún concepto o le va a decir en qué posición va a tener que jugar. Uh-huh. A todo esto el que tiene en duda es Maxi Rodríguez, nada más y nada menos, porque el propio Maxi en conferencia dijo, la verdad que voy a esperar a ver cuándo terminamos de jugar en la Copa de la Superliga y voy a decidir si sigo o no. Una duda que la verdad que no se esperaba Indio, y si Maxi no sigue ya la situación es por demás de complicada. Yo creo que va a seguir. Sí, yo creo que también, pero bueno, dejó la duda. Por lo menos 6 meses más. Sí, por lo menos, yo creo que tiene que no seguir, se va a ir en este momento. Tiene que ayudar, está muy bien, es el jugador que mejor se desempeñó en los partidos que lo hizo de Newell's, y bueno, es el referente. Juli, ¿quién va a dirigir la práctica? El martes hay entrenamiento en Newell's, sí, mañana no está descansa. Confirmado. No está confirmado, y preguntamos apenas terminó la conferencia de Vidoglio, nos comunicaban y sorprendía un poquito porque imaginamos que quizás tenían ya vacaciones los jugadores de Newell's, porque no compiten por nada. Nos decían que vuelven el martes, cuando consultamos si Vidoglio iba a estar al frente del entrenamiento, nos dijeron, no se sabe. Iba a haber una charla con los directivos seguramente, para definir si sigue, por lo menos entrenando al equipo. Lo que está definido es que no va a seguir siendo el técnico. Bien, eso sí, eso quedó claro. Bueno, vamos a la encuesta, a ver cómo termina la encuesta que propusimos con el equipo de producción para el día de hoy. La comisión de Newell's irá en busca de Ence o Becasese para dirigir al primer equipo. ¿A cuál de los dos preferís? 69, Ence, 31, Becasese. Levantó un poquito Becasese, pero está lejos igual, ¿eh? Sí. Gana en primera vuelta. Gana, te digo. Ampliamente, Gabriel. Así, gana Heise también en la interna de la comisión directiva. Uh-huh. Y por un poco más. En la interna, el elegido es Heise. Te diría claro. 90-10. Bueno, no debe estar muy contento de que hacese con esto que decís. Y bueno, es así. Vamos a los hinchas canallas para recibir a la U Católica el miércoles. ¿Tiene que volver Ortigosa al mediocampo o Villagra? Debe volver Ortigosa el 17, el 83. Debe seguir Villagra, ¿eh? Mirá vos que... Soy tremendo, ¿no? ¿Cómo lo bancó el hincha no a Villagra? No creí que iba a haber tanta diferencia. Es una de las grandes apuestas. También ganó en primera vuelta, ¿eh? Y claramente. Con amplitud. Bueno, nos vamos. Gracias, ¿eh? No aporten nada. Ya está, ya terminamos, digo. Sí, sí. Con el programa. Ya no queda tiempo. Viene Giselle Massud con un programa especial hoy desde City Center. Y nosotros volvemos el domingo que viene, como siempre, a las 8 de la noche. Indio, las redes están... que arden con tu editorial. Así que tendrás una semana movida de comentarios. Yo digo lo que pienso y digo lo que siento. Y nadie me dice lo que tengo que decir porque no estoy con ningún partido político. Muy bien. Así que al que no le guste, mala suerte. Muy bien. Por la calle me encuentra. Por la calle te encuentra. Bueno, gracias Tati y buen triunfo de Central Córdoba. Te felicito. Gracias. Saludos, Charrúa.
Petaco querido, te vas a Mendoza, estás ahí viendo, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Bueno, no sé, vamos a ver. A lo mejor te tenemos desde la radio. Desde una bodeguita. En la semana. Vamos a ver. Veremos. Juli y Javier, la seguimos mañana a la 1 de la tarde. Sí, obvio. Todo esto explota a la 1 de la tarde en Zapping Sport Radio, por Radio 2, como siempre. Ya a punto de cumplir 10 años en Radio 2, también con Zapping Sport. Nos vamos, lo que sigue, Top TV. Hasta el domingo que viene.